Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Mi nombre es José Marca Alfaro. Soy tecnólogo en Sistema de Desarrollo de Información de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Actualmente hago parte del semillero de investigación GTELSI, especialmente en la línea de redes. En esta charla vamos a comentar un poco sobre un sistema operativo SmartOS y explorar un poco sus características. Vamos a dar inicio, pues. A ver, SmartOS es un sistema operativo, es reciente, aproximadamente hace un año más empezó un proceso con este sistema operativo que lo hace novedoso. ¿Cuál fue? Pues inició el proceso de portar el núcleo, creo que todos conocen, KVM de sistemas Linux a su núcleo. Principalmente, él está basado en el núcleo de Illumos, lo que indica que directamente adquiere las características, por ejemplo, D-Trace para el monitoreo del sistema, SONES para hacer una división a nivel de software. Y con respecto a sistema de almacenamiento, pues CTFS y Crossbow para la virtualización de interfaces. Como les comenté, fue un proceso que empezó en el 2011, a finales, portando el núcleo de KVM. Son ingenieros de Joyen, la empresa que ven acá. Los ingenieros de Joyen inician el proceso de portar este núcleo. Aproximadamente demoró un año. Joyen, que es la empresa, la principal patrocinadora de esta comunidad, que es SmartOS de software libre. Bueno, acá resalto dentro de sus productos que tiene Joyen, que pues está en SmartOS de primerito. La licencia de SmartOS, pues, como es Illumos, tiene SDDL y tiene dos tipos de licencia, y GNU/VPL para la parte de KVM. Han surgido algunos comentarios por si existe alguna incompatibilidad entre las licencias, pero hasta el momento, pues, los científicos de Joyen, los que están trabajando, han demostrado que no existe ningún tipo de incompatibilidad. Y que de igual forma, como pasa en sistemas Linux, con KVM pues trabaja bien en SmartOS. A ver, un sistema operativo en la nube, para un usuario necesita, por ejemplo, que sea rápido, ¿sí? La latencia sea mínima, no necesita que un usuario que su máquina que esté en la nube pues sea lenta. Que sea flexible, sí, claro, si por el que hoy motivo el usuario necesita aumentar su capacidad de rendimiento, memoria, procesamiento, pues debe estar ahí, o sea, de forma fácil. Seguro, pues sí, principalmente porque si está en un servidor va a estar compartiendo pues otras máquinas de otros usuarios y por nada del mundo pues esa información debe ser visible por sus vecinos. ¿Sí? Para el administrador de los centros del centro de datos, ya acá al lado del servidor, se enfrenta al problema de que debe ser un sistema rápido. ¿Cómo así? Que pueda aprovisionarse de máquinas virtuales sin ningún problema. Que haga un uso eficiente de los recursos. Lógicamente que tenga altos niveles de procesamiento y que sea fácil de su uso. Además, pues debe ser confiable. Y la parte de observabilidad, pues si se presenta algún problema, se está presentando, pues ya, por ejemplo, herramientas como D-Trace las puede utilizar para monitorear el sistema. Ya entrando un poco a las características como tal, principalmente pues D-Trace es, como observen, un framework de monitoreo. Este lo que permite es que analizar la pila del sistema, a ver de pronto qué problemas puede estar presentando, o si se presenta de pronto, como menciono ahí, cuellos de botella, puede diagnosticar problemas. Algo importante de D-Trace es que no es un sistema, o digamos, no es una herramienta intrusiva. ¿Cómo así? Es decir, que no se necesita parar el sistema para identificar qué puede estar pasando, ¿sí? Sino que lo hace en tiempo real y ni tampoco consume sus recursos. A veces D-Trace es una herramienta que se maneja a nivel de consola, pero hay otras herramientas que nos podrían ayudar para facilitar eso. Encontramos pues Analyst Clone,
ya es para la nube pública de Yoyen con su sistema Smart Data Center, es que se puede utilizar, y Chimen, pero ya acá en Solaris. Si vemos un poco la infraestructura, vemos que en la parte de abajo pues están los proveedores. Esto más que todo son elementos o núcleos del sistema que generan información de qué pasa, digamos, en el servidor. Y los consumidores o los clientes, pues, lógicamente hacen uso de estos sistemas para ver qué puede estar pasando. Ahora, ¿de qué forma accedemos a esta información del sistema? De ahí viene lo que ven arriba, programación en D. D es un lenguaje, es un sublenguaje de C. Normalito, nosotros pues sencillamente así como, o sea, necesitamos programar, pero no tan de forma difícil, para obtener la información del sistema. Maneja una estructura que inicia con la descripción de la sonda. Se me olvidaba comentarle que trabaja utilizando sondas inteligentes, ¿sí? Que son elementos que están pues en la pila del sistema y son los que van generando la información. Ahora, en la parte de la descripción de la sonda, se conforma por, inicialmente por un provider, como pueden observar, el módulo, la función y el name. La parte de predicado, está más que todo la estructura de cómo serían unas instrucciones en D-Tray para obtener ciertos resultados, ¿sí? La parte de predicado, pues más que todo son el control de flujo y normalmente se evalúan expresiones como verdadera o falsa, de esa forma. Las acciones más que todo se encaminan a la lógica de del programa. Como puede ser si queremos tener resultados como un trace, como imprimir, o contar, o mirar un system, por ejemplo. Otra tecnología, SONES, como les comentaba anteriormente, permiten pues, virtualizar a nivel de software. Cuando se instala el sistema operativo, se crea una zona global. Es la zona principal del sistema. Desde esta zona se pueden crear zonas no globales, que ya por ejemplo sería asignar a los clientes. ¿Sí? Esta zona pues también se conoce como contenedores y no tienen por qué interferir con otra zona. Pueden o no compartir, porque cuando se crea una zona, automáticamente se crea un sistema de archivo. ¿Sí? Puede o no compartirse los directorios entre estas zonas. Asimismo, como pueden ver, no puede compartir el tráfico no puede ver el tráfico de las otras redes. A ver, lo comentamos de lo que pueden ver, está la zona global y las zonas no globales. Como les comentaba, si se crea una zona no global que pueda compartir ciertos directorios, pues es una zona que va a tener ya un espacio menor, ¿sí? Pero por el contrario, si es una zona que no comparte, que debería, bueno, en la mayoría de los casos debería ser así, es una zona pues ya que tiene mayor espacio. Ahora, cuando se asigna una zona, por ejemplo, en la zona se crea pues la máquina virtual, no se podría asignar una interfaz física por máquina virtual porque pues, no sería lógico, habría que aprovechar los recursos, para ello habría que virtualizar la interfaz de red con ¿sí? convirtiendo la interfaz virtual. Eso nos brinda esta tecnología CrossBox, como pueden ver, nos permite poder virtualizar infraestructuras de red, así como se maneja una interfaz de red normal física, de igual forma se maneja una interfaz virtual. Ahora sí, podríamos manejar calidad de servicio, gestión de ancho de banda, okay. Ahí pueden ver una arquitectura antes de consolidar la infraestructura y después. Algo importante para estos sistemas operativos que están orientados a la nube es el sistema de almacenamiento. SmartOS pues, se basa en CTFS, utilizando lógicamente pues, es uno de los sistemas modernos más seguros, pues principalmente se enfoca en la integridad de la información. A diferencia de los demás, es un sistema de 128 bits, pueden observar la cantidad de zettabytes que puede almacenar. Se puede almacenar a través de herramientas como CTFS y SPUL, son herramientas básicas.
también se maneja a nivel de redundancia, como RAID 5, también conocido como RAID Z. A diferencia de los sistemas archivos tradicionales, o sea, los sistemas archivos tradicionales pues nos limitan a disco. Acá en ZFS pues no pasa así, acá se crea un pool de almacenamiento, ¿sí? Donde se van agregando pues si hay particiones o otros dispositivos, y ahí pues se puede administrar de mejor forma. Como le comentaba, seguridad y disponibilidad de la información, siempre se enfoca a la integridad de los datos. Ya le comenté, se agrega un pool de almacenamiento a los dispositivos. Es un sistema que es transaccional, es decir, si por aquello motivo se hace una transacción, una copia de información, o se hace o no se hace, ¿sí? Maneja lo que es copy and write. Y se pueden hacer clones, copias idénticas, pero de solo lectura. Y maneja pues lo que es control de errores con Chesu. Ahora una parte importante de este sistema operativo, lo que lo hace novedoso, es la parte de KVM. Como le comentaba ya, el proceso de portada por parte de IOIE, KVM pues permite aprovisionarse de máquinas virtuales. Lógicamente, para que corra en el servidor KVM debe tener soporte de virtualización. Bueno, la virtualización pues nos ofrece recuperando ante cualquier desastre que pueda haber en el centro de datos, pues solamente teníamos que pasar las máquinas. Y también pues nos ofrece la migración de las máquinas o copias de seguridad o clones, etcétera. En Martu pues trabaja con, como pueden observar, KVM, y trabaja con instancia de KIMU. Y después pues se ejecutan los sistemas invitados, luego las aplicaciones. Bueno, para iniciar con Smartu es necesario pues, se necesita mínimo 1 GB de RAM, se recomiendan dos procesadores de 64 bits. Y con respecto a la tecnología de virtualización, pues está soportada actualmente, es una documentación, tecnología VT de Intel. Están trabajando fuertemente, es una documentación que he leído, no tiene un soporte 100% completo para la tecnología de AMD. Trabaja en ello. Bueno, para iniciar se necesitan ciertas herramientas como Beanmin, que más que todo para interactuar con las máquinas virtuales, ¿sí? Se pueden pues crear, se puede más que todo todo lo que tiene que ver con la gestión. Ahora, para la creación de máquinas virtuales es necesario crear unas plantillas ya predeterminadas que se hacen en archivo, como pueden ver, JSON, JavaScript Object Notation. Para instalación de paquetes pues utilizan lo que ven PKG-SRC y PKGIN. DLAdmin pues para la parte de las interfaces virtuales, y KVM está para las máquinas virtuales. Ahora, SmartOS pues no tiene una interfaz gráfica definida, pues así fue su diseño, pero actualmente ya la comunidad, pues miren, estos días que revisé la, ya creó un proyecto FIFO que ya se puede administrar vía web. Eso pues es un avance. Pues asimismo con proyectos como por ejemplo los que tiene VMware, que es X, que se puede administrar por vía web, o también de Zen Server. Así que eso fue un logro importante. Acá vemos pues la parte de repositorio. Me olvidó poner acá la parte de KVM porque son dos repositorios. De Martu y el de KVM. Cuando inicié esta investigación en el semillero fue reciente. Pensé, bueno, por eso me recomendó, y investigué un poco y vi que bueno, esta web de captura es propia de la documentación, de que sí se está trabajando con Smartu, están trabajando fuertemente. Si pueden observar la cantidad de descargas que han habido, eso fue tan solo en el año 2011. Acá Yoyin, como es su patrón, el que más apoya a la comunidad, lo ofrece en sus productos. No estoy haciendo publicidad Yoyin, pero bueno. Ahora, de pronto es porque de pronto no tenemos la infraestructura o no queremos tenerla o arriesgando, pues solamente alquilamos la máquina y trabajamos, pues todo ahí está todo montadito, ¿cierto? Más o menos esta es la apariencia. Y vamos a explorar un poco, a ver,
lo que he tenido con Smart. Un poco la biografía, porque es un proyecto que recientemente he estado comenzando. Vamos a mostrar un poco, acá está la documentación, el sitio oficial. Encontramos todo lo referente para descargar la imagen, usarla. Acá me quedé sin internet, bueno, pero lo importante es que acá vean que está toda la documentación para si van a crear sus máquinas virtuales, que necesitan, todo está acá. Acá para descargar las imágenes. Actualmente pues solo un Live CD. Pues su diseño fue así, es un sistema que es instalable como tal, como el tradicional. Esa pues es una pregunta del millón, ok, ¿qué hago con un sistema que no se instale? Bueno, entre muchas respuestas, está pues las actualizaciones de las imágenes se pueden hacer sin ningún problema y no se afecta pues la información. Ahora, también se pueden trabajar con datos persistentes. Y acá lo que me comentaba de SmartTube, pues, si deseamos obtener una máquina. Veamos un poco. Vamos a explorar un poco. Bueno, para la creación les comentaba que necesita del archivo JSON. Por acá creo que tengo uno. Bueno, inicialmente pues se pide lo que es el alias para identificar a la máquina, el hostname para que inicie con KVM, lo que necesita de CPU, que sea autobootable si queremos que inicie cuando inicie el sistema o no, lo que necesitamos de RAM, que resuelva con la dirección. Estos son los básicos. Ahora, con respecto a los discos, el tamaño. Y ya la parte acá de las interfaces de RAM. ¿Sí? Este es el archivo que se necesita para empezar a trabajar con las máquinas. Para iniciar pues solamente damos un comando aquí. La herramienta de admin que les comentaba. ¿Sí? Y el archivo. Y listo, él aquí genera un identificador. Ya se los muestro. Si observan ahí, ADD704, este es el identificador único de la máquina virtual. Por acá, veamos una que está corriendo. Como acá estoy, bueno, trabajando en Bigware, he tenido problemas para instalarla y eso. Pero ya pues con una imagen booteable, ya pues se trabajará de forma fácil. Se puede hacer ya sea por SSH o vía consola también. Otro aspecto importante, ya explorando otras características. Veamos un poco la parte de las interfaces virtuales que me interesa cuando se crea en la zona. Esta es la herramienta. Bueno, acá tenemos que está corriendo acá en... Sí, está corriendo en la zona. Y que utiliza pues tengo una sola interfaz que es la E100. Puedo crear pues interfaces virtuales de acuerdo al número de máquina, ¿cierto? Creemos una, a ver.
una interfaz virtual. Venir. Vale. La interfaz es 1000.0. Pasó. Ah, ok, el nombre. Venid. Ahora pues, como le comentaba, en una interfaz virtual se puede trabajar como una interfaz normal. Asignémosle, sí, un IP. Y config. Razón. Venir 3. Sí, y bueno, lo activamos con un ven. Le asignamos pues un IP. O se la podemos dar por DHCP. Pero no sé. Veamos a ver la dirección que me está arrojando. 1.34, ok. Vamos a asignarle. Si le damos de forma esta, le asignamos la dirección de forma manual o que la tome por DHCP. Si se asigna de forma manual, pues la trabajamos así. Sí, creo que esta está en el rango. La máscara. La subimos. Sí, creo que sí. Creo que podemos hacer un ping. Podría responder. Punto. ¿Cuál le dimos? La 1.38, ¿cierto? Bueno, sí responde. Podemos visualizarla. Con Sovenint. Ah, sí, bueno, ok, ya pueden ver la interfaz que se está mostrando. Además, lo que le comentaba para la creación de máquinas virtuales, se debería crear por cada máquina virtual una interfaz virtual, para así poder aprovechar mejor los recursos. Esto pues es tan solo algo básico que se puede hacer con SmartTool. Como le comentaba, ya en la documentación pues que hay en el sitio oficial, pues ya se podrían hacer cosas ya de... Vamos a ver. En realidad tengo pues poco trabajando con él. Ah, pues no tengo internet. Ok, esto era un poco pues que quería comentarle la experiencia que he tenido ya últimamente con SmartTool. La verdad es que he tenido un poco de experiencia con otros sistemas de virtualización y este pues me ha parecido excelente, sobre todo por las tecnologías que implementan. Si por ejemplo tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a la experiencia que he tenido en el proyecto. Vamos a ver si ya viene el internet. Ok, acá les hablaba sobre la parte de proceso de creación, o si se quiere pues bootear de una unidad de USB.
para la creación de máquinas virtuales, ya más específico, creando con KVM. Por acá la parte de los datos persistentes. En fin, bueno, acá en el sitio oficial pues pueden encontrar la mayor parte de la información que podrían hacer con Smart. Bueno, jóvenes, fue algo pues corto, era un poco una charlita acá de Smart, qué se puede hacer con él, qué no se podría hacer. Si tiene algún comentario, no sé.